Bueno, pues te vamos a mostrar la diferencia entre dos tipos de botones más comunes, el snap-on o de presión. Sangua originales contra SOV. Sangua imitación. Vámonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Retro Gaming Time. Yo soy José Ramón. Es un gusto tenerte aquí con nosotros de regreso. ¡Ah! Hace un calor tremendo allá afuera, pero estamos de regreso temprano, gracias a Dios. Así que un amigo por ahí nos pidió que le hiciéramos un review acerca de unos botones originales, Sangua, y unos botones no originales tipo Sangua. Aquí se llaman OBS, pero hay unos que le llaman SOV. Por las siglas, lo explicaremos por qué SOV en vez de OBS. Tenemos tres botones aquí, tres botones de este lado. Ahora, vamos primero por el precio. Punto número uno. Son seis botones por $26, un precio regular normalmente que encuentras ya sea en eBay, en Amazon o en algunas otras tiendas. Ese precio normal, $26, con entrega a tu casa. Los SOV, por otro lado, estos cuestan 10 por $6. Los más caros cuestan $10 por 10 de ellos también. $1 cada uno. ¿Te acuerdas? 6 por $26. 10 por $6. O sea, la diferencia son $20 entre estos y estos. Dirás, bueno, pues son iguales. A simple vista lo son. Pero para una persona que conoce o una persona que le gusta mucho jugar, que se da cuenta realmente, pues la diferencia es bastante. Primero que nada, aquí tengo este azulito, un blanco y un amarillo. Vamos a empezar con los imitación Sangua. Los imitación Sangua son más baratos porque también hasta el material, tanto material, así, como el tiempo, la forma en que los hacen, pues es muy diferente. Estos, vamos a empezar, vamos a agarrar uno y uno. Si ves aquí donde está el trigger, se llaman triggers, ¿verdad? El botón de encendido, de presión o de clic. El Sangua es un poquito más bajito, ¿sí? Ahora fíjate cómo suena este. Así suena el Sangua. Suenan más estos. Estos hacen clic. Los Sangua no hacen clic. Nomás bajan. ¿Sí? Clic, no clic. Ahora, si ves esos agujeros que están aquí, es donde van insertados los botones. Este es un botón. Lo puedes sacar. ¿Sí? Botón de acción. Este, el agujerito es más grande, más ancho y más largo. El botón está más alejado, el trigger está más alejado del switch. El del Sangua original está más cerca del switch, el trigger, ¿sí? Y el agujerito es más pequeño, o sea que tiene menos espacio. En la parte de aquí, de este lado, el Sangua está más hacia afuera que los Sangua imitación. El material siempre será mejor porque este es como más resistente que este. Este, si puchas los botones para abajo, estas cositas, los sujetadores, no se rompen por más que le aprietes. Y este sí, este si le aprietas mucho hacia atrás, los rompes, se te rompen los bracitos. Ok, ahora vamos de este lado, la parte de atrás. Esto no hay pierde. Aquí dice Sangua. De este lado, aquí está. A ver si se ve. Ahí está. Aquí dice Sangua. ¿Sí? Pum, 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 pum. Sangua. Tiene su número de registro aquí. Aquí tiene una T. Y aquí tiene un número, ya sea 1 o 2. Una T, 1 o 2. El switch. El switch del Sangua viene con los palitos
paralelos así, uno y otro. En la imitación los lleva acostaditos, sí, paraditos, acostaditos. Si lo pones de esta manera, si los pones así, pues podrás ver que estos están así. Y estos están así. Y estos están de este lado así. Lo más fácil que puedes hacer para saber cuáles son originales, pues fácil, dicen sango aquí. Ahora, te das cuenta, está aquí, tiene como dos bloquecitos más. Y está más levantado el switch. ¿Sí? El switch está mucho, mucho más arriba, más hacia afuera que este. Este, el switch está metido más adentro, como tres cuartos adentro y solo un cuarto afuera, un cuarto del switch. El sangua, por el contrario, el switch está mucho más hacia afuera, tres cuartos hacia afuera, un cuarto hacia adentro. Ahora, o así, pues sí, pero que se siente igual. No, este se siente muy bonito. La mayoría de los arcades que ves en tu pueblo, que llevan en las tiendas, son de estos. Pero muchas veces hay arcades, máquinas arcades profesionales, que vienen de Japón, especialmente de Estados Unidos. Las de exhibición, pues las lleva para presumir, ¿verdad? Así que por lo tanto, todos ellos llevan sangua. Hay otros botones también buenos, pero el mejor de todos es el sangua. Por eso es que todas ellas copian mucho, muchas compañías copian el sangua, porque sangua es el mejor diseño. En sangua puedes encontrar colores en metálico, en azul, verde, de todos colores, translúcidos o transparentes. En color transparente, de todos colores, transparente de afuera con blanco adentro, el trigger transparente con blanco afuera, con negro, con gris. En color metálico, color cromo, de diferentes colores y metálico, infinidad de colores hay en sangua, lo mismo que en los OBS, en los imitación sangua. Si los pones en una máquina arcade, o en un tablero arcade, o en un control, te darás mucho cuenta de la diferencia. Los jugadores profesionales que se dedican a competir, por ejemplo en Japón y aquí en Estados Unidos, mucho hay competencias de Street Fighter o King of Fighters. Entonces, los que compiten, pues se compran un buen tablero arcade, pero muchas veces les sacan los botones. Hay unos que ya traen botones sangua, ya no necesitan, pero hay algunos que compran su tablero arcade simplemente por el decodificador y le cambian solamente los botones y la palanca sangua. Y eso es lo que más utilizan ellos. La gente que, pues, como nosotros, que luego nomás andamos ahí jugando y lo que queremos es jugar, pues esto es lo que más o menos muchas veces verás en los tableros arcades. En los tableros arcades que compras chinos, muchas veces podrás encontrar estos. Esto, por el contrario, estos los encuentras en algunas de los tableros o de los controles arcade. Cuando ves que tiene un precio bien elevado y dice sangua, hardware sangua, te conviene porque ya sabes que el hardware sangua es muy bueno, ya sea palancas o ya sea botones. Este es mi tablero que yo hice con botones y palancas sangua. Ahora, hay botones que vienen los imitación. Sí, es fácil entenderlos cuáles son. Mira. Vienen también los botoncitos chiquitos de 24 milímetros. Igual, es lo mismo. Así como viene este de 30 milímetros, que son los grandes, esos son los que puchas aquí chiquitos. Esos son los de 24 milímetros. Vienen exactamente igual. El switch es el mismo, la única diferencia es el tamaño de la carcasita esta, del mueblecito, como le quieras llamar, del botón, no del switch. El switch es el mismo exactamente. Lo mismo ocurre con los botoncitos chiquitos de sangua, de 24 milímetros. Tienen igual, exactamente el switch igual, la forma de aquí igual, lo que varía nada más es el cuerpecito, ¿sí? El frame, el botón, vaya. Si puedes ver, los botones de sangua se ven a simple vista, no podías notarlo, ¿sí? Por ejemplo, estos que son combinados con negro, con tipo azul morado y negro con rojo. De estos aquí tenemos un blanco y anaranjado de los 24 milímetros.
Puedes ver a simple vista, te digo que podrías pensar que es lo mismo, pero no, se ven mucho más bonitos los sanguas. Simplemente cuando ya los pones, verás mucha la diferencia. Se ve luego la calidad de botón. Es como que están más brillantitos y no se rayan tanto. Y como que están más brillantes, más puliditos que estos. Esto se siente bien padrísimo cuando juegas. Es como cuando tomas tienes calor y tienes, como ahorita que está haciendo mucho calor, tienes un vaso de agua con hielo, riquísimo. Pero qué tal si en vez de que sea un vaso de agua con hielo, es una jarra de agua de frutas con bastante hielo. Eso es lo mismo con unos botones de esos. Tienes un tablero que es un vaso de agua, un tablero con botones normales, copia. O cuando tienes una jarra de agua fresca de sabor de frutas con mucho hielo. Así es más o menos la diferencia. Se siente padrísimo. Te darás cuenta si nunca has jugado este tipo de juegos y solamente has entendido que hay este tipo de botones, pues no encontrarás mucho la diferencia. Pero si es de aquellos que juegan muchísimo y ya personas mayores y te das cuenta que esto es way, way different, lleva a decir, es muy diferente a lo que estás acostumbrado. Se siente muy padrísimo jugar en esto. Notarás la diferencia al momento que empieces a jugar. Verás que es muy diferente. Se siente mucho más bonito y es más exacto. El precio es la diferencia. Por eso cuesta tan caros. Mira este video que lo hicimos aquí. También hicimos el tutorial y hicimos el review de este mismo. Aquí mismo lo armamos. Así que, ¿tienes otra pregunta? Pues ya sabes dónde encontrarnos. Cuídate mucho, pórtate bien, échale muchas ganas a tus proyectos. Mira qué cosas tan padrotas puedes hacer, como te lo he dicho muchas veces, si de veras te lo propones. Ahora no solamente es uno de los más bonitos. Es un 9D, 9D. La caja que me gustó más, Slim, chiquita. Le pusimos hasta nuestro logo, mira. Pero con botones y palanca sangu. De lo mejor, de lo mejor. Esto no quiere decir que estos estén mal. Sí, precisamente estos están fantásticos. Estos también son buenos. O sea, le has pegado. Yo le he pegado muchas veces a algunos muy feo. Eso lo sangua. Sangua, sangua, sangua. A simple vista ya las conoce uno. Este de aquí. Así que ahora que ya lo sabes, es tu decisión. No quiere decir que estos sean malos. Estos también, la gente, los chicos le dan duro, 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 duro. Pero estos se sienten muy, muy padrísimo. Así que aquí te dejo, cuídate mucho, pórtate bien. Que Dios te bendiga. Échale muchas, muchas ganas a todos tus proyectos. Haz tus sueños realidad. De ti depende. Y solamente de ti. Ve con Dios.